importante que los bahienses ya a esta altura pueden reconocer. Yo recuerdo haber venido a Bahía durante todo el año pasado y el anterior, y el agua era siempre el principal reclamo. Si hay algo que hemos demostrado en estos meses con el trabajo del intendente y con APSA, es que los trabajos se están haciendo, que se están ampliando las cloacas, que se están haciendo los desagües, que se están reparando. Me mostraron la última vez que vine a iniciar la planta de tratamiento los caños que se sacaban con los que se estaban poniendo, ¿no? Eso solo muestra los años de desinversión, y eso requiere un esfuerzo de todos. No es sostenible un sistema con buena prestación, con prestación de calidad, si no hacemos todos un esfuerzo. La verdad es que tenemos la tranquilidad, y eso sí lo comparto con ellos, de saber que estamos dando la pelea correcta, que estamos yendo en el camino correcto, peleando contra las mafias que hay que pelear, enfrentando el narcotráfico, yendo a fondo en serio, por primera vez en muchos años y en varios frentes al mismo tiempo.